Ah, no, pero son delicados. No, fui, aquí andamos grabando por la reina. Que le iba a venir a matar. Bien. Te Julio con ese afro que mantiene. Ábrale todo el portón para que pase. Ahí sí, eso que está ahí, ¿eh? Es goza, Oscar. No tiene barba, que está la parte de la barba. Es. ¿Es el caramó? No. ¿Y este era lo que era? Bueno, ¿y mi hijo? Ah, sí, viene. Es el que está ahí, ¿eh? El que levantó la cabecita ahí, ¿eh? Está la parte chiquitilla. Yo como todos los veo igual. Ese que está ahí. Pegado a la cerca. Ah, ese. Es el varón. Ese chiquito. No, verdad. Ese cabeza blanca. Sí, ese. Le fue. Ahí como salta, como que fueran venados. Sí, pues sí. Ey, está cerrado allá, ¿verdad? Sí. Ya lo tenía. Ahí él le hubiera tirado así como de salto en la cosa. Ahora se va a perder, ¿cuál es? Ahora ya lo perdió. Ahí va. ¿Cómo agarró el pobre Peliway? Ajá, no, no, ese se le dejó caer la greña. Sí. ¿Ya me Bueno, jefe, nos vamos entonces. Gracias, vaya. Gracias por todo. Vaya. Gracias. Vaya, pues. Y después lo saca para pasar. Ah, eso para el sopón. Ajá. Yo creo que algo le gusta el chile a la peña a usted. Es que yo le dije que venía Ovidio. Ovidio le gusta el chile. Huepo, chica. Ovidio.
¿Qué? Ni se lo vas a comer. Qué atorada de chile, qué barbaridad. No, está bonito, fíjese, me gustó bastante este lugar. Más que llegué casi al final de la calle. Yo creo que igual después ya. Fui a conocer todo eso. No, hombre, este. Va, miren, ahorita nos encontramos aquí, este. Este es Cantón, ¿qué sería? Cantón. Ah, Cantón es el Cantón Tecomate. El nombre es nuevo para mí, tantas veces como he venido a La Reina. Este es el Cantón Tecomate aquí en La Reina y pues andamos visitando pues la familia Maldonado. Los Aguilar, tío. ¿Aguilar o Maldonado? Aguilar, porque. Aguilar. Maldonado por parte de mi hermano. Ah. Aguilar. Entonces aquí son los Aguilar. ¿Y cuando está en Estados Unidos es Maldonado? No, tengo Aguilar primero. No, que como a mí me parece como Maldonado. Sí, pero sí, pero yo tengo Julio César Aguilar, Maldonado. Y los Maldonados son de allá de. ¿Cómo se llama? Tigre. El Tigre. Del Tigre. Ah, por eso. Son más conocidos aquí como los Aguilar. Ajá. Y cuando me preguntaron, mire, y porque miren cómo son las cosas. Es que a mí algo me decía de que por. Es que no lo puedo explicar. Pues sí, entonces, ¿qué le van a echar a la sopa? Pues aquí le vamos a poner tomatillo, chile, de todo lo que encontremos. Hasta de chucho, man. Pues si no, me gusta la carne. Ahí no. Ya. Ey. ¿Y mi hijo? Ahorita. Pregúntele ya, Pachín, ¿para dónde mandó? ¿Para dónde mandó mi hijo? Ya le conseguimos un novio aquí. Ah, no. Me van a chingar a mi hijo. No, dice que el maestrito toma leche cara todos los días, dijo. ¿Cómo se fue? Dijo, ay, mi papá se perdió. Ey, hablando de la leche de cabra, fíjense de que la leche de cabra aquí en El Salvador se cree que él levanta muerto, literalmente. ¿Sabes a quién encontramos? Ajá. ¿A dónde viene? Hijo, pues se les escapó. No, lo trajimos ya, pero dijo que el viernes va a estar en la nueva, dijo. Ah, no, hombre. Mira, ahí estaba gente. Ya me imagino, no me diga que va a ir a la nueva. El Cristo me dijo, en el banco, que no solo ustedes tienen, me dijo. ¿Qué es así? Este le traquean las rodillas. Por aquí el de Ricardo, dice Beto, va a ir a ayudarle a rozar caña mañana. No, la molienda es el sábado. El sábado, mañana voy a ir a cortar caña. Ya va a empezar la molienda aquí, pues. El sábado, creo que así me habían dicho a mí. Así me habían dicho. Tenemos 2 años de que no grabamos aquí, va, William. Sí. El año pasado lo hice en Agua Caliente, este año lo hice en Tejutla. La de la nueva, una semana dura, dicen que es bien pequeña, es algo familiar. No, esto que tiene aquí sí me gusta, mire. Julio, esto que usted tiene aquí me gusta un montón. Es que fíjese de que es una de las cosas que yo quisiera tener como para el canal. Como esto más arrinconado allá, ¿verdad? Pero tener una zona aquí de cocina y tener una zona aquí, ¿ve? Como para en directos y todo eso. Y estar grabando, estar cocinando con un hornito y el pollotón y todo. Eso sí me gusta. Me gusta bastante. Sí. Yo por lo hice para cocinar aquí con leña, porque esto está ahí adentro. Oye, qué contento soy, Modesto en el monte, por Dios. Ay, ¿qué está haciendo con el viejito? Ay, Dios, qué contento soy en el monte. Si viene caminando raro. Si miramos que camina algo derrengado, es porque es humano. Solo se oyen las carcajadas de Modesto, qué contento. ¿Qué está haciendo? El que es tan amargado, y mírenlo. Ah, pues sí, hubo algo, mire. El señor trae el cántaro y hubo algo, porque sí. ¿Y qué? Bueno, ¿y qué anda haciendo el señor buscando leche andaba? No, que no tenemos agua, déjalo que me echaron. Es que los mandamos a traer agua y mire, el señor trae el cántaro y el agua. Toda la tortilla falta y la parrilla, ahí está todo aquí, te digo. Que traiga los bocines y la tableta. Que solo la tortilla y la parrilla, dice Julio que le traiga la tableta y la bocina. ¡Venga, Beto! Ajá, y las tortillas y la parrilla, lo que falta, nada más, ahí está todo aquí. Qué bonito aquí. Bien bonito. Va a ver, pero no está el venado. ¿Cómo está el venado? El venado. Hay sopa también aquí de tortilla, mi amigo. Oye, le echaste ya. Pero no, no, si quieres trago, hay trago también. Un ratón. Usted me está confundiendo, aquí no hay nadie. No, vaya, no, si ya. Ya me dijo, ¿qué? Ya me dijo. ¿Esto me ha dicho? ¿Si quiere agarrar? William, en este lugar se ven prometedores para andar en el monte.
No, es que aquí solo es cerro, aquí no es nada. Es lo único, puro cerro. Ahí me paga la reina, la reina solo es cerro, porque hemos ido aquí al Pepeto y... Ajá, ¡qué barbaridad! Cerro. Solo son cerros. No, aquí son poquitos los planes que hay ahí para los lados. No me acuerdo quién me dijo, bueno, ¿y por qué no va la Peñona? Me dijeron, ahí en el Pepeto. Oh, ya, me miren, tienen un líder para ir a montear aquí ustedes, pero así, que este camina rápido, este es una... ¡Ailander, llevamos! ¡Ailander! ¡Ailander! ¡La reina Herrera tiene que ir detrás de él porque este es perro! No, y no así estaba, Willy. Este llevado a la mordaza, va. ¡Qué malo que ir! ¡Qué malo que ir! ¡Qué malo que ir! Ah, no, ahí me termino de joder la rodilla. Ahí no sabemos nada quebrada con palos, no nada de alto. Chuladas a quebrada ahí. A ambos lados de una quebrada. Sí. Pero, sí. Debe tener cangrejo. A cangrejo, nosotros ya te íbamos a cangrejear los peludos. Traigo a chuladas de cangrejo, solo cangrejos así, ¿ves? Ah, pues sí, hombre, ahí para el cangrejo está bueno. Ahí son las montañas. Y lo bueno que se ven así de peligrosas o lejanas las quebradas es de que la gente no va. Allá quebrada sí visitaba mucho a la gente porque era buenísimo el palcangrejo, pero más que todo en la noche. Bocadeado. Lo vas alumbrando y lo vas agarrando. Ah, pues sí. O bocadeado en esas quebradas, sí. Arriba. Pero así que de caminar, digamos, si se va a caminar desde aquí hasta allá son mínimo 2 horas. Pa. No, caminando. Por el agua caliente se llega a la no, nosotros caminamos bastante también, pero más que todo en planada ya. Sí, pero en cerro otra onda. Ahí sí, es peligro. Porque nosotros desde aquel día caminamos desde las 8:30 hasta las 3 de la tarde. Sí. En planada, pero ya en cerro. Ya en cerro otro volado. ¿Cuándo íbamos caminando? ¿Con quién? Nosotros. Sin otro seguido. Quizás la peor caminada que hemos pegado fue con Álvaro aquel día. Que apenas llegando a las lomitas íbamos y llevábamos 5 horas caminando. Y un poquito ya caminado. Ey, sí, ese día pedimos la pacha, nos dieron raya en un picachito. Sí, no, este sí los alcanza en los cerros ahí para allá, porque este es un cabrón para caminar. No, es que la persona que es flaca, pues tiene más aguante para los volados. Tuli era caballo para eso también. Él podía pasar todo el día caminando. Ya uno que está gordito, pues lo resiste más la rodilla. No, fui, aquí andamos grabando con la reina. Mira, Tanito, ¡ey! Te estaba esperando para que te mate esperado. Que le iba a venir a matar y que no sé qué. Y los pachinos llegan a ese motosierra para darle de vuelta a la nuca. Así decía, anda. Así donde el ponche. Este güey me tiró. Así venía diciendo. Pero no hay motosierra. Ya quería ver también un 6-7, no puedo también leer. Ya que el loco compró un 2, un 6-7 me tomo allá y quedó el otro 6. Está bien cierto. Eso acá en encarnado. Sí, tiene como un trago preparado prácticamente. Me siento para asado así, ¿verdad? Sí. Una vez. Ya te como que carne de conejo se ve la del peligüey. No hay una puta plantita. Pues. Oye, ¿dónde le dieron al peligüey? Allá, allá abajo. Pachino, no va a comer los huevos. Como ahí está el pozo. Ahí son. Pachino. Los huevos están allá. Pachino, va a traer los huevos. Vamos a jugar naipes. Ah, sí. Voy a buscar los huevos. Acá me perdí. Los huevos de peligro. Ay, qué fea. Tigalbur. No, pero ahí le gustan los huevos de peligro a Pachino. Modesto. Qué barbaridad. Este es Modesto. Ya va a dejar el naipe Modesto. De la nueva, mano. Mami, como que el día como rompió alguna naipe, lo mete, una carta lo mete en los huevos. ¿Quién la rompió? Pachino, parece. ¿A dónde? Allá, en la calle. Ey, eso que la entejada de esta casa yo me la tiré. ¿A nombre? No, Pachino, es que usted rompió una carta aquel día. ¿A usted le tocó? Yo me tiré la entejada de esta casa, solo que me compré la teja, que la teja cambió grande y sola, así porque le pusimos lámina. Y ahí yo iba tejando la camionada que traía. Bueno, esto también. Por la tarde venía, porque como que eso no me fue puta y la lámina no hacía mierda cuando empacaba el sol. Es que ese volado es los perros, es que la lámina se refleja el sol y lo hace horneado aún. Ajá. Ah, para eso se utiliza incluso unas gafas, porque si no lo deja choco aún. Ajá, si no lo deja choco aún. Con el tiempo eso le puede generar cataratas o algo peor. ¿Y esto? No, ya está aquí el perro nomás. Está bonito aquí.
Pero es más caliente en la nueva. Desde que vine yo de allá a Estados Unidos. Es más fresco que este. Comenzó a construir aquí, yo fui el encargado de darle. Sí. Desde que empezó el plantel, el muro y todo. Sí. O sea que también estuvo en el norte, pues. Yo estuve 7 años allá. ¿No le gustó? A mí me da por tarde, pero ahorita estoy en proceso en mis papeles. Ah. 10 años de castigo. 10, pero ya tengo como 14 estar aquí ya. Pues, ya solo le toca esperar los papeles. Quieren darle al Chuchito, ¿verdad? Sí. Me voy a meter una capa modesto. Ah, pues ahí, güey. ¿A dónde? Aquí, conmigo. Vamos a ver, pon ahí. Vamos a meter una mantilla, güey. Y solo para eso lo compraba que me metan capa. No puede la piel de calle. No creo que no. Este video no puede jugar naipe. No, video no puede. Llega a las 2:20. A ver qué está. Uy, que lo tiras. Así es que se destapó. ¿Ves? Destraba. Van pegadas. Sí, destraba. Allá aquellas van pegadas también. Bastantes cartas van pegadas. Sí, sí. Ah, no las despegaron. Ovidio no las despegó. No, no las despegó. Tírelas así. Tírelas. Ah, el que le falte, que le se le dé al otro. Le da un sabor rico a todo. No, si cabal también. Por eso, si cabal estaban. Pisco. No, yo voy a agarrar de antes. Vaya, ahí vamos a cortar. Yo creo que es la misma. Bueno, que encontré mis huevos. No. Hola, los huevos de Pachita. Hola, ¿cómo estamos? Encontré mi huevo. Mira las parejas que venía. Ah, cuente. 3. 1, 2, 3. Ya vamos a contar. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Están las millas, cabal. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué jugada le cayó? ¿Y Ovidio qué? ¿Y Ovidio no puede contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y cuándo vamos a ir al Majahual? Pues? ¿Cuál la vena los No, ya no. Así es, ya los compré, hombre. Ay, no, la cara, para el Majahual, digo que iba, mire. Ah, pues no, la gafa. Dale, pues. Dale, Ovidio. Bueno, ¿y a qué nos va? Pues si este Ovidio nos pone las pilas. ¿Y a qué nos va? Dale, si los volados en ceviche comen. Mira qué bravo, ave. Bueno, por lo menos eso, por lo menos desquite. Qué bravo, bajo. Desquítesela, por lo menos. Ya la desquitó, mira, jale, usted está más cerca. Por lo menos ya la desquitó. Ese salado está modesto. No he mirado. ¿Y qué? Puede faltarle la comida a Modesto en el maletín, pero no el naipe. No, que pucha, el naipe no. La comida la deja en el carro. Sí, bueno, el micro.